Miles de personas han vuelto a salir este viernes a las calles de Argelia para protestar contra la decisión del presidente Abdelaziz Bouteflika de optar al que sería su quinto mandato consecutivo. Es el tercer viernes que se producen estas multitudinarias protestas. El mandatario se encuentra desde hace dos semanas en Suiza, ingresado sin que se sepa su verdadero estado de salud. Las mujeres han estado en primera línea de las marchas. Digo no al régimen, necesitamos un futuro mejor para nuestros hijos. No hemos vivido una buena vida, pero queremos que nuestros hijos lo hagan. Le han tomado como rehén, está enfermo, no habla, necesita un aparato especial para respirar. Bouteflika, de 82 años, sufrió en 2013 un accidente cardiovascular y desde entonces no habla en público, va en silla de ruedas y sus apariciones son escasas. Muchos creen que es su entorno quien decide en nombre del presidente y piden que declaren de una vez su incapacidad. Las protestas de las últimas semanas son las mayores de la última década, sobre todo en la capital, pero también en otras ciudades del país como Orán y Bejaia. La población quiere un cambio y la intensidad de las marchas han llegado a crear fisuras incluso entre los más antiguos aliados del presidente argelino.